Proyecto Yoga en Udelar presenta Sintonía Yoga. Un espacio para el desarrollo integral. Hablamos de yoga. Una enseñanza para la vida desde la vida misma. Con el profesor Octave Ferkeluk y la colaboración de Andrea Ricciardi. Buenas tardes. Estamos de vuelta en el programa de Sintonía Yoga. Hoy tenemos como tema de presentarle y de intermediarla para ustedes el tema de la espiritualidad del ser humano, que de hecho no es un tema separado de lo que el ser humano, sino que hace parte integrante de la profundidad de cada uno de nosotros, y en la medida en la cual nosotros realizamos lo que se debe realizar, llegamos a la misma espiritualidad a través de cualquier camino que sea en la vida. La vida en sí es una escuela que nos lleva hacia esta dimensión nuestra profunda. Hay también en la espiritualidad yógica algunos yogis que, después que alcanzaron un nivel de perfección a través del camino que lo realizaron, trataron de integrar y de validar incluso otros caminos espirituales, y en este sentido le puedo recomendar la vida y la obra de Ramakrishna, un yogi que a través del camino tántrico llegó a entender su naturaleza y de unirse con su ser profundo, con su realidad última, y después validó incluso otros caminos a través de una práctica directa. Pero hoy tenemos un invitado que tiene preocupaciones en el dominio espiritual, y antes de empezar a desarrollar los temas que las vamos a presentar, le voy a pedir que se presente. Así que, por favor. Bueno, yo tengo muchísimo gusto de estar acá contigo y con la audiencia. Bueno, muchas gracias. También tengo un poco de miedo. Sí, no, porque, te creemos. Porque yo soy, simplemente, me pusieron Raúl, sí, por mis padres, Raúl López Barrera. Siempre me gustó el deporte y por eso me hice profesor de educación física. Y durante la mayor parte de mi vida, en mi juventud especialmente, buscaba, me parecía que mi misión era que fueran más fuertes, más rápidos, más resistentes, ganar, ¿verdad? Y así trabajé en los deportes de alta competencia, por ejemplo, la selección uruguaya de rugby, selección uruguaya de básquetbol. Y a determinada altura de mi vida, empecé a darme cuenta que había una especie de paradigma que no había solucionado, porque pensaba que toda la actividad física que estaba desarrollando, pretendiendo educar a mis alumnos, terminaba siendo un adiestramiento para correr más, para saltar más, para ser más fuerte, para ganar, para pelear con el otro, y aprender eso no me parecía que fuera lo correcto. Y empecé a darme cuenta que lo que quería hacer era enseñarles a vivir, aprender a vivir a través de una actividad, preferentemente física, no exclusivamente. Y bueno, entonces empecé a cambiar. No sin antes, yo me divierte mucho y soy, aún yo tengo 80 años ahora, ¿no? Es importante. Y toda la vida hice atletismo. Hubo periodos en que mi vida fue bastante azarosa, y después volví a recobrar esa actividad que me hace sentir muy bien, y después terminé compitiendo. Y bueno, en los últimos años competí en los campeonatos mundiales de atletismo senior, y bueno, salí campeón del mundo de decatlón y campeón del mundo de garrocha, y ahora que cumplo 80, ya cumplí, el año que viene voy a ir a Lyon, a Francia, y me voy a divertir
porque la actitud es distinta. Antes iba a ganar, a pelear, me desgarraba. Y cuando empecé a cambiar y a estar más coherente con mi vida, parece como que uno ahorra energía y ve mejor tu percepción de tuya y de la vida, parece como más amplia, como más clara, y te hace ahorrar energía y estar bien. Entonces voy, me divierto, y bueno, por ahí de repente voy a ir con mi hija, que yo tengo 80, mi mujer tiene 42 y mi nena tiene 11. Es medio extraño todo lo mío, pero es así. Nos vamos a ir a pasear y a competir. Sí, muy, muy lindo. Y también el hecho que transferís esta actitud de combatir con el mundo externo hacia una actitud de superar los límites que nosotros tenemos. De hecho, se dice que la persona que reprime superar sus límites internos necesita luchar exteriormente. Y de un modo tanto tiempo que en el mundo actual se podría introducir la espiritualidad y una transformación interior de la gente no va a necesitar más luchar contra los demás. La lucha contra la naturaleza, contra los demás, no tiene que ser reprimida, tiene que ser orientada hacia una transformación interior, hacia una sublimación de las tendencias inferiores y orientarlas hacia algo superior. Pero esta podría ser una modalidad a través de la cual se podría encontrar algunas soluciones reales a lo que nos confrontamos hoy en día en la sociedad. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando esto me pasó a los 75 años, hace 5 años que di vuelta la esquina de mi vida, empecé a agarrar otro camino. Y el que crea que encontrar un camino de coherencia, para ser coherente y cohesivo en tu vida, entendiendo y captando toda esa otra parte que hay del otro lado del espejo de la actividad física, el que crea que es fácil, pierde, se equivocó. No es fácil, pero es posible, ¿verdad? Es posible y es interesante. Yo lo que puedo dar es testimonio de cómo pude hacer ese cambio, ¿verdad? De ser, aparentemente dedicado al deporte de alta competencia, entrenador de la selección uruguaya de rugby, que ahí tenés que tener una actitud combativa, el enemigo, el otro, reducirlo, limitarlo, ganar, a esta otra cosa que me miran y me dicen, ¿qué te pasa? Cambiaste tanto. Bueno, a mí ahora puede ser también la historia cómo llegaste a la radio, porque yo tenía previsto así de realizar una emisión en la cual presentar algunos testimonios de personas que tienen unas preocupaciones exitosas más así, en integrar la vida espiritual en su ser. Como no sabía a muchas personas, la llamé a Mabel Romero, que ya nos conocemos, y después ella me dijo, una persona, la segunda persona, yo le decía, decime más. Y bueno, al final me dijo incluso tu nombre, así le vino la revelación, y dijo de ti, de tu esposa, que son seres espirituales, y después tenía tantos nombres que no sabía cómo elegirlos. Y decidí de hacer un papelito con cada persona y tratar de dejarme inspirado así, y de sortear la persona a quien la voy a invitar. Y bueno, estuviste elegido y me alegro, y también me doy cuenta que cada vez que te conozco más, tenés así como una fuente de experiencia directa que yo ahora me doy cuenta que se te despertó esta experiencia dentro de ti que estuvo mucho tiempo, y también creo que el éxito que lo tuviste en el deporte fue también un desarrollo interior que lo tenés así de antes y que lo orientaste en esta dirección, y después la vida te mostró también otra dirección después de haber acumulado una experiencia al nivel competitivo, le podemos decir al nivel del ego, porque el deporte sí. Competitivo más desarrolla el ego, y una vez que el ego se desarrolla suficiente, es decir, lo podés superar. Pero es difícil y yo te felicito que lograste a superarlo y pasar desde un perfeccionamiento del ego en buscar el sí real, el ser, como decís vos. Yo estoy seguro que tenemos un ser interior, absolutamente seguro. Yo creo que el ser humano
como las dos palabras lo dicen, tiene una parte humana, que es la que conocemos más, que es la que trabajé toda mi vida, ¿verdad? Pero es ser, el ser humano. Y ese ser está transitando una experiencia humana, ¿verdad? Sí. Pero vos te das cuenta de eso, en el caso mío, por contraposición. Cuando vos tenés tanta cantidad de algo, la cantidad enferma, la cantidad enferma, el hacer en cantidad enferma, el tener enferma, el lograr éxito y yo me envanezco porque saqué ventaja y tuve mis conveniencias a salvo y los demás no es mi problema, todo eso enferma. Y cuando varios enfermos de este tipo se juntan, hacemos la sociedad que estamos haciendo. ¿Se da cuenta? Entonces, de alguna manera, decís, no, esto no, yo no quiero esto. Porque yo no te conté ese campeonato que gané, ese campeonato mundial, un gringo, un americano, que lo conocí de paso acá. No podía creer que yo fuera a hacer decatlón y que quisiera subir al podio. Ese decatlón fue primero en Finlandia. Entonces decía, porque hablaba un español medio así, decía, no puede ser tú, con 75, querer ganar Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, acá, atletismo, Uruguay, internacional. No existe, esto no puede ser. Entonces yo le digo, escúchame, yo miré las marcas, voy a ir y voy a subir al podio. Dice, vamos a hacer un película, me dice. Y yo le digo, pero este gringo se mamó, ¿qué está haciendo? Tomó algo. Bueno, el asunto que hizo la película, fenómeno. Cuando salgo tercero en Finlandia y campeón mundial en Sacramento, la película fue a Nueva York, sacó en este tipo de películas que son documentales, sacó el primer puesto, alfombra roja, todo, y ahí dije, no, esto no es lo que yo quiero, esto no soy yo, esto es lo que yo hago. El problema es que yo estaba identificado con lo que hacía. Yo soy el profesor, yo soy todos los roles que cumplo, yo soy distinto, esos son roles. Y lo que hice parece que es que me identificaba tanto, que era campeón del mundo, no soy nada, hice una cosa con otros viejos y le gané, pero no tiene nada que ver, es circunstancial. Qué lindo. Y empecé a buscar la vueltita y empecé a encontrar cosas tan lindas que no puedo creer. Algunas me costaron mucho. Sí. Algunas me costaron mucho. Sí, acá algunas representaciones de tus procesos internos, yo las vi en algunas películas hechas por Jodorowsky, que tiene algunas películas y presenta también de un modo simbólico la lucha que el ser humano la presenta a lo largo de su vida y también cómo el ego lo trata de influenciar, de asumirse lo que está ganando. Pero también cuando una persona es pura, cuando una persona es sincera consigo misma, a un momento se hace luz, a un momento sale el sol y puedes ver la realidad de tu ser. Pero es lindo que tenés esta experiencia viva y es lindo también que nos cuentas así cómo fue también tu integración en el camino espiritual y cuál es tu visión sobre la espiritualidad, sobre el ser, sobre el papel del ser en la sociedad. Así que vamos a empezarlo así de a poquito con algunos asuntos que vos nos querés compartir. Bueno, y yo te diría que hay una cosa que de repente capaz que por la forma de hablar nuestra parece como que a mí me llega a confundir un poquitito, ¿no? Yo no creo que haya personas que tengan mayor espiritualidad que otras. Todos tenemos eso y somos eso y se terminó el partido. Ahora, el problema es cuando estamos ciegos a eso. Sí. Cuando no despertamos, cuando no nos damos cuenta. Yo le contaba, porque mis amigos me miraban y me miraban y decían, ¿pero qué te pasó? ¿Te sentís bien? Me decían, claro, porque antes venía, hablaba con un lenguaje imperativo, preparado físico de la selección uruguaya de rugby, te imaginas cuando iba a entrar que jugaba de pilar, iba a entrar a pegar en el scrum con el otro, no le podía decir, oh, libera tu energía. Coloca tu espíritu en esto porque no. Tenía que usar el lenguaje hasta sucio.
entrar animal, matarlo y reducirlo, ¿verdad? Entonces, ese mismo es el que te está diciendo ahora que eso está bien cuando vos querés hacer eso, pero el rugby es la preparación para la guerra, ¿te cuenta? Pero yo no es eso lo que quiero, cambié, y entonces no me pueden creer. Pero lo que no pueden creer es que, ¿cómo es que pude hacer ese cambio, no? ¿Cómo tuve que cambiar mi forma de razonar, mi forma de sentir, mi forma de ver, de percibir la vida? ¿Pero cuál fue la experiencia que te hizo dar vuelta a la esquina, como decís? Sí. ¿Qué momento fue? Es muy interesante eso. Seguro. El momento, tengo que ir un poquito más para atrás, ¿no? Sí. Hasta como los 28 años, primer matrimonio, todo bien. Hombre correctísimo, trabajador, perfecto. Mi matrimonio se comienza a desgastar. Paralelamente, yo trabajaba en el Instituto Superior de Educación Física, daba didáctica ahí. Viene el golpe de Estado, me sacan de ahí, me mandan a la escuela de ciegos. O si no, volver al instituto para estar bajo la mira y dar didáctica, que nadie la podría dar. Yo soy profesor de didáctica, pedagogía, psicopedagogía en el instituto. Y entonces me sentí muy mal y dije, yo dejo todo esto, esperé que se cumpliera mi periodo en el cual podía jubilarme, no me presenté a la prórroga y me jubilé. Obviamente, estaba a un paso de tener cargos altos en el instituto, y en vez de cargos altos, me jubilaron como profesor de segunda categoría en la caja escolar. Y bueno, entonces empecé a hacer algo. Tenía un par de ómnibus. El más lindo lo manejaba yo y era el guía. Y empecé a hacer más viajes, más gente, más comida, más fumar, más tomar. Y empecé a perder mi buen estilo de vida. Y entre las cosas que perdí fue que destruí mi matrimonio también. Y bueno, y después ahí engordé. Ahora, por ejemplo, peso 80 kilos. Llegué a pesar 104. Fumaba como un loco. Tomaba bastante. Y bueno, y ahí estuve muy mal y empecé a darme cuenta que no era eso lo que quería, y como lo que sabía hacer era entrenar, volví a empezar a entrenar, y me pareció que cuando estaba bien entrenado ya había logrado todo. Y me dio una sorpresita cuando empecé a andar bien de nuevo y volví a mi peso y empecé a competir y fui al campeonato del mundo. La vida me regaló el conocer una mujer. También bastante extraño, porque yo tengo 80 y mi mujer tiene 42. Fue un crimen, pero ¿qué vamos a hacer? Y todo eso me motivó a seguir adelante. Y cuando llegué al tope, bueno, campeón del mundo, ¿qué me falta? El récord del mundo. Me di cuenta que no era eso. Que la vida tenía otra vuelta y que estaba en juego en nosotros, de mi casa, de mi pareja, también esposa, porque cuando van a ser la niña, tuvimos que casarnos, era una pareja libre. Bueno, y ahí empezamos a estudiar juntos y empezamos a descubrir todo un mundo del otro lado del espejo de la actividad física, con algunas técnicas para saber quién sos, cómo estás y cómo podés descubrir tu talentos y cuál es la misión en la vida. Somos formador de formadores de Enneagrama, que es una técnica de conocerse. Sí. Estuvimos haciendo en Buenos Aires unos cursos de meditación. Yo estudié enormemente, con gran cariño, todos los chakras, toda la filosofía, Kundalini y todo. Y encontré que el yoga debe ser una de las actividades físicas que provoca un mejor afinamiento de tu percepción para hacer el viaje interior. ¿Te das cuenta? Es decir, otras te miran la conciencia corporal, pero están más para el hacer. El yoga te hace más que dominar algo o manejar algo, desprenderte y esperar que te llegue algo buenísimo. Es como si vos tuvieras una copa llena de yogur y entonces te ofrecieran un elixir.
Entonces vos sacás el yogur, lo tirás, lavás la copa y puedes tomar el licid. Eso es lo que te hace el camino interior que busca el yoga. Sí, es creo decir, que cuando... si no tenés el limpio tuyo, y limpio quiere decir despegarse, desprenderse de todos estos pensamientos de tener más, de querer más, de estar apurado. El reloj este que tenemos acá en la muñeca es un tirano. Nos hace vivir apurado. Apurado quiere decir no puro, sos impuro. A veces ir rápido no es lo mismo que estar apurado. Sí, sí, me recuerda ahora de una experiencia que hice en una clase de yoga, que a un momento quisimos hacer un experimento energético, así una meditación, y pregunté en la clase, ¿quién quiere ser feliz? Y te confío que muchas personas demoraron bastante hasta que se decidieron que quieren ser felices. Es decir, hasta que entró en la mente empezó, sí, tengo que ser feliz. Y después dijo, sí, yo quiero ser feliz. Pero me asombró bastante el hecho de que se demoró bastante para unos en decidirse. Claro. Y nosotros a veces tenemos una resistencia, nos apegamos de algunos sufrimientos, pero más que todo acá se trata, una es decidir lo que vos decidís, otra es cuando vos creas las condiciones reales para poder decidir, claro. Porque la decisión puede tener varios niveles. Vos decidís mentalmente que querés ser feliz, por ejemplo, decidís que no querés fumar y seguís fumando. Es decir, una es que lo que es al nivel mental, lo que es después de acumular las energías necesarias para que de verdad puedas seguir lo que vos decidís interiormente. Y a veces, en el inicio de un camino espiritual, pueden aparecer algunos conflictos. Lo que vos sabes que tenés que hacer y después encontrás alguna resistencia de parte de tu cuerpo, de tu ser. Está por un lado, pero por otro lado, exactamente para completar, decir algo analógico con lo que vos decías que te cambiaste tanto. Por ejemplo, yo me recuerdo que muchas personas que empiezan, por ejemplo, a tener un estilo de vida más sano, ser vegetariano o de otras maneras, cuando se confronta con un contexto social, parece algo extraño, pero ¿qué te pasa de no comes más carne? Mientras que si un chico empieza a fumar, él parece natural al entorno, que es natural empezar a tomar alcohol. Y nadie le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué tomas alcohol? Parece que es algo natural, pero si una persona dice, mira, yo no estoy haciendo más lo que hacía antes. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Pasó algo contigo? Esta también es una radiografía de la sociedad en la cual vivimos. Y también prepararnos de un modo, en la medida en la cual queremos hacer, aparecen las condiciones para que nosotros nos podamos orientar hacia un estilo de vida más sano. Estar preparados incluso para un impacto de este modo con el medio social. Porque muchas personas, después que empiezan a integrar un medio de vida más sano, cuando se confrontan, se encuentran con los mismos amigos para una salir juntos, no sé, pero ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Pero cuando una persona tiene interiormente las condiciones perfectas para poder integrar un nuevo estilo de vida, entonces es natural y no hay conflictos internos. Claro. Yo creo, en relación a lo que decís tú, que cuando uno no conoce algo, cuando no sabe qué hay en la habitación oscura de al lado, le da miedo. Es decir, lo que va a venir desconocido te da miedo. Y el miedo es uno de los elementos que más perjudica a todos los humanos. Miedo a lo que va a pasar. Y cuando tú haces algo y te va mal, la otra cosa es que tenés culpa de lo que pasó. Si yo hubiera hecho, pero yo tendría que haber. Y lo más cómico de esto es que el futuro no llegó. Y nos da miedo. El pasado pasó y nos da culpa. Y nos olvidamos de que vivimos el presente. Que las acciones para salir están aquí y ahora. No ir al pasado lejano a quejarme de las culpas que tengo. Sino que apenas termino, sí, yo entiendo que hay que hacer una retroalimentación de lo que te pasó. Para revisar serenamente, contemplar qué fue lo que ocurrió. Sin juzgar, sin condenar, observar, a ver qué fue lo que pasó aquí, concretamente. Y uno no hace eso, lo que hace es, sí, esto pasa porque fulano, porque mengano, y empieza a hacer una cantidad de inventos. Lo que pasó concretamente acá, a ver, ¿qué pasó? Entonces,
si tú reaccionas con lo que tenías, de que sabías y que pasó y que la sociedad te lleva, haces una reacción. Pim pum. Contesta tu ego y tu conducta egótica. Pero si tú mirás fríamente, contemplás, evaluás, ves lo que sucede, también tenés que dar una respuesta. Pero no una reacción automática, una respuesta. ¿Y con quién consultaste la respuesta? ¿Con la sociedad? No. ¿Con las creencias? No. ¿Con los paradigmas? No. ¿Con esa vocecita chiquita interior, serena, que en la medida que la vas escuchando se vuelve más segura, se vuelve más firme, más convincente, y tenés que escucharla, porque ese es tu yo interior, ese es el que te va a orientar. Eso que vos decís, y me puse a conversar con la almohada, o lo consulto con la almohada, es eso, es nada, está ahí, es un componente humano, no es nada que yo vengo, quiero tenerlo, no, lo tenés. Ahora, sí. Si querés ignorarlo, ignóralo. Cuando te viene algún mensaje, ya esta pavada, no. ¿Qué me voy a poner a perder el tiempo a meditar? ¿Qué me venís con eso? Si yo lo que tengo que hacer es jugar, ganar y cosas para acumular y tener y cosas. Y otra cosa más. Yo decía, si una persona hace un cambio de este tipo, lo primero que dice, ¿yo de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a venir? ¿Cómo voy a ganar? ¿Sabes qué? Yo vivo mucho más cómodo ahora que cuando me mataba entrenando, que tenía que ganar, me tenía que pelear, porque además tenía la selección uruguaya de básquetbol. Es decir, de fútbol, ¿no? De fútbol, de divisionales menores. Y terminas peleando, porque es una guerra, ¿entendés? Sí. Y no te pagan todo lo que tendría que pagar, salvo que seas Luis Suárez. Es decir, ya está tan desvirtuada la parte del deporte competitivo alto, que es, yo los quiero a todos. Pero yo me pregunto, un individuo que gane 2 millones de euros por mes, más de eso, pero 2 millones de euros por mes, casi está ganando en 15 días 1 millón de euros. Yo lo aplaudo, todo fenómeno. Pero porque tiene una habilidad maravillosa para jugar al fútbol, o porque tiene una habilidad maravillosa para tocar el violín, perfecto. Pero ¿y qué con los que estamos trabajando para sanar gente? ¿Qué con los que estamos ayudando a una mujer que tiene una operación de cáncer de mama y le dijeron que tenía que empezar 22 días después de operada, y uno dice, no, vamos a empezar 22 días antes, porque así te preparamos para hacer todo eso? ¿Y nosotros qué? ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué es lo valioso? Entonces, todas esas contradicciones te hacen pensar que hay un otro lado del espejo que tenemos que empezar a mirar. Yo veo también que esta actitud competitiva, si miramos a él que gana, está bien, pero atrás de él son muchos que no ganan y no pueden ganar todos. Claro. En esta actitud competitiva son muchos que se integran para esta competición y gana solo uno o ganan muy pocos, mientras que en la actitud, en la orientación de transformación interior, ganan todos. Esta es la diferencia entre una orientación hacia una ganancia egótica y una del ser. Y ahora con respecto a lo que decías, yo siento así, de esta voz del yo interior es la voz de la intuición. Sí. Normalmente es la primera que aparece en nuestro ser. Cuando nosotros nos orientamos en una dirección, es la primera que viene. Y después viene la mente, como decías, y te pregunta, ¿qué vas a ganar? ¿Qué vas a comer? ¿Con qué vas a sobrevivir? Pero acá muchas personas... Yo estoy dando clases y hablo con muchas personas, y muchos después que empiezan a practicar yoga se dan cuenta que de hecho lo que ellos se imaginaban que era la voz de su conciencia era una imaginación a veces. Para de verdad poder escuchar la voz de nuestro ser, tenemos que prepararnos. Y la preparación que nosotros tenemos que hacerla es tener una mente pura, una mente que no interfiere con todo lo que nosotros queremos investigar, porque a veces la mente demora un poco, pero viene y una vez que se instala es un tirán y no nos deja ser libres. En este sentido, el entrenamiento de la meditación, el entrenamiento de poder enfocarnos con la mente en una dirección, pero acá es importante que la mente tiene que ser enfocada en la dirección y no sobre el
objeto. Cuando meditamos, de este modo deja lugar para que otras estructuras más profundas de nuestro ser puedan aparecer, manifestarse y poder escuchar cuál es la respuesta universal, la respuesta real de nuestro ser con respecto a lo que nosotros investigamos. Y en este sentido, porque hay muchas personas, y esta yo admiro mucho a ti, que hay muchas personas que tienen ideas espirituales, pero desde a tener ideas espirituales y empezar también una transformación interior con respecto a integrar las ideas espirituales que las tenés, es un paso que no lo hacen todos. Y pero vos, como sos uno práctico y que le gusta entrenarse, no podrías quedarte solo teórico en este dominio. Así que, como decís, que empezaste a practicar, a estudiar los chakras, a energizarlas, a tratar de estudiar sobre la energía kundalini y todos los aspectos que están relacionados con nuestro ser. Y a leer, hoy de mañana nos despertamos siempre muy temprano. Yo trabajo más o menos 6, 7 personas por día. Y entre lo que tengo de traslado, trabajo desde las 6 y media de la mañana que empiezo. Por ejemplo, hoy todavía no comí. y después a la tarde, otro rato más. O sea que yo trabajo entre 10 y 12 horas diarias. ¿Entendés? Y eso me ocupa un tiempo enorme y significa un poco un esfuerzo grande, ¿verdad? Y a veces uno dice, ¿cómo es posible que una persona de 80 años pueda hacer eso? ¿Verdad? Y lo que yo creo es que cuando uno piensa, el pensamiento dirige la atención a algo. Y donde va la atención, va la energía. Exacto. Y donde va la energía, se produce una acción increíblemente poderosa. Donde es la conciencia. Exactamente. ¿Verdad? Sí, sí. Ahí está. Entonces, yo tengo la impresión de que lo que cuesta es dar los primeros pasos y realmente hacer. Me he encontrado en este camino interior con mucha gente que hace lo que yo llamo un maquillaje espiritual, ¿verdad? A ver. Sí, leen todo, saben todo, le hablas y sabe todo, perfecto, la mejor versión de mí mismo, porque si yo, el más allá y el más acá, y bárbaro, pero después es solo un saber teórico. Sí, cuando es el momento de la acción. Cuando es el momento de encarnar eso, no. Y algunos, me doy cuenta, yo estuve en este grupo, estaba desesperado por lograr. Y en este camino espiritual, cuanto más esfuerzo haces por lograr, es imposible llegar. No tenés que maniobrar para llegar. No podés ganar. Acá la única manera es desprenderte de cosas y esperar. ¿Te das cuenta? Que eso fue lo más terrible que pude hacer. Lo que me costó más fue eso. Sí, de parte de una persona que es competitiva, que se creció de un modo competitivo, es de verdad un logro así poder desprenderte y mirar la acción de tu ser como un espectador y no considerar que necesariamente vos sos el único autor o el único que merece los logros que las obtuvo. Sí. Ahora, decime una cosa, Octav. Si yo, con 75 años, 80 años, pude dar vuelta y abrazar esto, cualquiera puede. Todos podemos. El problema es decidirse. Y no nos decidimos porque pensamos, porque hay un imaginario colectivo tremendamente fuerte que te orienta para otro lado. Ese sí, yo sé que vos, de hecho, quisiste decir que hasta ahora la gente normalmente manifestó una resistencia, pero lo que yo estoy viviendo y experimentando ahora es que mucha gente siente la necesidad de integrar estos aspectos en su vida. Y hay muchas personas que llegaron exactamente en este punto en que vos también lo experimentaste. Y yo también lo experimenté, porque yo también tuve una carrera profesional, logros científicos, de otra dirección llegando así. Y me di cuenta, bueno,
cuando tenía menos años que vos, me di cuenta que la vida tiene sentido más en integrar aspectos profundos y orientarte hacia algo que de verdad es escondido para la vista común. Porque existe también la tendencia de creer lo que ves. Y decís, bueno, no creo que lo que no veo. Pero, ¿qué tal si mejoras la vista? Claro. Y esta es la idea. Nadie dice que tenés que creer en algo que no ves. Pero vamos a mejorar la vista. Y el yoga tiene el don y la capacidad que nos permite ver de un modo real, de un modo objetivo, lo que normalmente para la vista común apurada, para una mente agitada, pasa por al lado y no lo ves. Pero en el momento cuando el ser empieza a armonizarse, del punto de vista energético, teniendo en cuenta el conocimiento que el yoga nos da, después gradualmente empiezas a darte cuenta, pero sí, yo de verdad puedo tener estados que las controlo. Es decir, si yo estoy en un momento de depresión en este momento, en esta situación, bueno, entonces yo me puedo enfocar sobre un tipo de energía, la puedo acumular dentro de mi ser y la misma situación la experimento de otro modo. El yogui, el que practica yoga, el que controla algunas energías, controlar significa orientarlas, no es diferente de los demás, pero puede tener control en algunas situaciones de la vida y puede decidir. Mientras que una persona, una vez que cae en el fondo del pozo, dice, bueno, acá estoy, y a un momento la vida lo saca, mientras que una persona que empieza a preocuparse sobre aspectos profundos de su ser, tiene la posibilidad de decidir, me caí, bueno, qué bueno, me voy a levantar. Porque así como se dice que santo no es el que nunca cae, sino que el que siempre se levanta. Entonces lo que trata de promover la integración de la espiritualidad en la vida de cada uno es exactamente esta posibilidad de poder controlar algunas situaciones de la vida, es decir, de levantarnos siempre y darnos cuenta que todo tiene un sentido, todo tiene una causa y como hablamos un poco antes de la emisión, que no siempre la causa o la culpa es de los demás. Tener y buscar soluciones dentro de nosotros, es decir, cada persona, tratar de ver cuál es su contribución a lo que pasa. Y en la medida que buscas, encontrás la solución. Y acá es la parte interesante, que mientras resolves el problema, te transformas a ti mismo. Exacto, es así. Vos sabés, Octav, que a mí me viene una frase muy conocida, y es que no vemos el mundo tal cual es, sino que vemos el mundo tal cual somos nosotros. Entonces, cuando vos tenés una percepción del mundo poco abarcativa y oscura, haces un mapa del mundo muy borroso y no podés tener una buena guía. En cambio, cuando profundizás en tu interior y vas captando el mundo con mayor amplitud y mayor claridad, yo no digo que veas la realidad, pero que el mapa es más parecido, sí. Y entonces en esa realidad mundo en que vivimos, si tenés un mapa más claro y más amplio, vas a encontrar las mejores opciones para encontrar los problemas, afrontar los problemas que vas a tener. Vamos a tener siempre los mismos problemas, o parecidos. El problema es la actitud que yo tengo para resolver y tomar decisiones. Y eso no tiene que ser una reacción, tiene que estar elaborado. Y para estar elaborado, tenés que concentrarte en vos, conectarte contigo mismo, elaborar una buena respuesta y dar en cada minuto de tu vida la mejor versión de vos mismo. Sí. A mí me gustó también lo que vos contabas al inicio, que de hecho, cuando una persona da una reacción, porque hablamos un poco de la reacción y de la acción, las reacciones son automáticas. Claro. Cuando una persona viene y te dice algo y vos reaccionás, de hecho no actúas vos, claro, sino es un mecanismo interno, sí, que vos lo tenés. Mientras que cuando vos actúas, cuando vos sos consciente de tus acciones, es cuando empieza a realizarse la transformación. Y me gustó también cómo integraste este aspecto sobre la acción, que la podés realizar desde tus recursos, y también de integrar la acción dentro de una integración universal. Porque vos podés trabajar para ti mismo,
para tu bien individual, pero también existe un orden cósmico. Claro. Un orden cósmico que ya está implementado en cada uno, y en la medida en la cual nuestra decisión interior difiere de la, del orden cósmico, esta diferencia es lo que genera karma. Claro. Aspecto que nosotros también tenemos que integrarlo, porque a veces en el caso de algunas personas se encuentra alguna resistencia que viene del pasado. Claro. Viene resistencia buena o mala, te puede separar de algunos aspectos. Y en la medida en la cual nosotros tratamos de no reaccionar más, de actuar y actuar de un modo universal, de pensar no solamente en nuestro bien, de pensar también de la integración que la tenemos en una sociedad, de la integración que la tenemos conforme con el destino que lo tenemos cada uno, tratar de actuar de un modo, del mismo modo como por ejemplo en la naturaleza, que no es competitiva la naturaleza. La naturaleza se abraza, el ser humano, el cuerpo humano, no es competitivo, las células, porque si no ganaba una célula, no convivían más células para realizar un cuerpo. Entonces de la naturaleza nosotros podemos aprender mucho este modo de actuar y no de reaccionar. Exacto. Vos sabés que a mí me viene, escuchándote hablar y estando en total acuerdo contigo, cómo a veces la actitud nuestra para observar y juzgar algo puede ser tan diferente. Hasta ahora decían que en el acto sexual el espermatozoide del semen hacía un recorrido hasta el óvulo, ¿verdad? Y llegaba el más fuerte porque hacía una lucha tremenda para llegar hasta ahí. ¿Quién dijo que eso era así? La mente humana, porque el más fuerte tiene que llegar. ¿Y no será al revés? ¿No será que todos estuvieron empujando para que llegara el que tenía que llegar? ¿Verdad? ¿No será que, por ejemplo, las hormigas cuando tienen que pasar un charco hacen una cadena y mueren en el puente que hacen para que las otras pasen? ¿No será que los humanos somos los que inventamos que llegaba el más fuerte? ¿No será que el mensaje no es que llegue el más fuerte, sino qué pasa con todos los más débiles que no llegaron, que son el ADN que tiene que mandar esa sabiduría universal para que la raza entienda y aprenda a ser mejor? ¿No será que la información que sale de todo esto es que aprendemos de los errores y nosotros estamos acostumbrados a que tenemos una inteligencia intelectual, ahora ya hace mucho tiempo inteligencia emocional, después empezó que tenemos inteligencia y un inconsciente biológico y ahora aparecen como 27 ítems de la inteligencia espiritual? Último libro, 27 características de la inteligencia intelectual, espiritual. O sea que esto es un componente humano que está ahí. Y nosotros, en la medida en que no lo cultivemos, la glándula pineal nuestra, ¿sabes cuánto mide? 3 milímetros. 3 milímetros es donde está la posibilidad de conectarte mejor. Acá arriba, entre los dos ojos, hay un radar. Vos me decís, ¿cómo vas a decir eso? ¿Sí te sabes por qué te lo digo? Cuando yo trabajé en una escuela de ciegos, donde me mandaron con la tiranía, había una chiquilina que había nacido ciega. Y tenía un radar acá. Había las paredes y no pasaba nada. Pero si no lo usás, tú y yo ya no tenemos radar. Si vos agarrás un niño chiquitito, recién nacido, días, lo metés en agua tibia y lo tirás en la pileta, el niño se muere de risa. Se ríe, arriba, va, respira, todo. Al mes se liquidó. Esta glándula atrofiada que tenemos, el delfín la tiene mucho más grande. Y los humanos, de 3 millones de años que no la usamos, la tenemos chiquitita. ¿No será que vamos a empezar a desarrollar una cantidad de elementos orgánicos para poder captar todo lo que tenemos que captar? Vos fíjate que si te pones a soñar, resulta que hubo una excavación en, creo que fue en Egipto, porque parece que las pirámides están forman una estructura
geométrica universal, pero que tenía todo un significado. Estas mismas pirámides aparecieron cuando en el polo sur se empezaron a derretir unos glaciares y aparecieron otras pirámides, pero indicaban un lugar. Estaban colocadas de manera que estaban indicando un lugar. Descubrieron eso y fueron al lugar y empezaron a excavar. Y yo tengo esta información que la puedo pasar, o sea que no es que estoy inventando. Entonces excavaron y encontraron allá en el fondo una antiquísima restos de una población. Y encontraron unas placas, no eran como de barro, como de cerámica, con una cosa que no podían entender. Y empezaron a mirarla, 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 y cuando la estudiaron, había una descripción de la Tierra, de todos los planetas pacanudos. Pero atención, el orden en que estaban era de afuera hacia adentro. ¿Cómo la ves? ¿No será que nosotros somos una raza en plena evolución, que no llegamos ni a la mitad de lo que tenemos que ser, que tenemos muchísimo para aprender? Sí, es muchas investigaciones muestran que nuestra capacidad es limitada en la posibilidad de expresarla. Por ejemplo, incluso al nivel mental utilizamos un porcentaje muy chiquito de la capacidad mental que tenemos. Y también se conoce, hay pruebas que al nivel de la Tierra fueron varias existencias, varias civilizaciones, unas mucho más desarrolladas que la que nosotros... somos ahora. En Atlántida y en las islas del Pacífico. Sí. Civilizaciones. Sí, muchas, pero lo que es evidente que la civilización y la humanidad sobre la Tierra pasó por varias etapas de desarrollo. Sí. Hoy en día nos encontramos en una etapa y tenemos que cumplir lo que nos corresponde ahora. Y no tanto de ver que somos mejores o peores. Lo que nosotros tenemos que hacer es de cumplir lo que nosotros tenemos que hacer. También vivimos así tiempos excepcionales, también como posibilidad de transformación interior. Y así como se decía que la época actual va a existir de un modo espiritual o no va a existir, también todo lo que muestra así al nivel de la civilización problemas con los cuales la sociedad se confronta y también disposición así de la gente de integrar aspectos espirituales, lo que antes no existía tan fácil. Claro. Y también conforme con algunas investigaciones, la situación actual que existe del punto de vista energético es muy abierta para esta transformación interior. Claro. Del punto de vista de las épocas energéticas, se dice que estamos en un inicio de una época espiritual, Satya Yuga, que ofrece posibilidades excepcionales para el que se orienta del punto de vista espiritual. Y si normalmente, también estas son un aspecto muy importante, el cambio de las civilizaciones se hacía destruyendo la civilización de antes y construir una nueva, parece que ahora el cambio se realiza de un modo gradual, es decir, con la misma sociedad, el mismo mundo, que se realiza esta transformación de la humanidad. Y también con respecto a lo que pasó con las pirámides y así, los misterios son profundos, es decir, también de un modo se oculta decir la verdad sobre muchos aspectos que existen hoy en día. Yo creo que personal que estas pirámides con humanos levantando piedras es difícil hacerlo con la precisión con la cual fueron hechos y la precisión como fueron calculados para que sean ubicadas. Claro. Yo digo que en realidad esto no es nuestro tema de hoy, en el sentido de que capaz que yo tengo que pedir disculpas porque lancé cosas que no están exactamente en el tema ¿verdad? Pero lo que sí creo es que el camino es personal, que el camino para que la cosa cambie es cambio yo y después expando lo que puedo. Cuando se llegue a que muchas personas lo hagan, haremos un número crítico de personas que formarán una gran energía
y será como una especie de paradigma, que no será ni político, ni religioso, ni nada, que va a querer cambiar y aceptar cosas que ahora se dejan como secundarias, porque se contraponen. Es decir, ¿sos espiritual o sos material? No, sos lo mismo. Ser espiritual te va a hacer estar mejor, trabajar mejor, cumplir mejor lo que haces, estar bien. El bienestar está vinculado a que dejes entrar y entronizar lo espiritual en ti, porque lo espiritual no es Dios, para los que creen, fenómeno, pero es una energía universal, que, eterna, que está en vos, igual que está en un perro, en una planta y en un mineral. Y bueno, es así. Sí, ahora nos podemos preguntar un aspecto que merece apuntarlo en esta situación. Decías a un momento, citamos mucho de la discusión de antes, que las plantas están integradas perfectamente en el mundo. Los perros, los animales también. Pero ¿qué pasa con el ser humano? ¿Por qué el ser humano sufre? Por ejemplo, los animales sufren solo cuando interviene el ser humano cerca de ellos. Claro. Pero si dejas la naturaleza libre, se integra en un estado de armonía. Pero sin embargo, los seres humanos a veces, si no integran la dimensión espiritual, empiezan a tener estructuras que son en conflicto unas con las otras. Cuando las personas son egóticas, están juntas, se pelean, tratan de ganar. Cuando las personas son orientadas hacia algo espiritual, se llevan muy bien juntos. ¿Cuál sería la explicación? ¿Por qué el ser humano sufre? Claro, acá ya nos vamos a poner medio filosóficos, ¿no? A ver. Hay una ley del desdoblamiento del tiempo, que es una de las cosas que estuvimos estudiando, ¿verdad? Que dice que a un nivel superior, la energía y la información cuántica late a una velocidad fantástica. Fantástica quiere decir 1,000,000 de kilómetros por segundo, mucho más que la luz. Y la vibración es enorme, es decir, nada físico puede sobrevivir en estas condiciones. La materia comienza a producirse cuando esas ondas o vibraciones se vuelven mucho más lentas. Sí. Entonces bajamos hasta nosotros, que somos el último orejón del tarro, que somos materiales. Pero ahí es tan lento, en esa velocidad, es tan rápido que no hay antes ni después. Es ahora. No existe. ¿Verdad? Y ahí, cuando se va a generar una energía que va a crear algo, primero está el propósito y después está el origen. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Acá hay un clavo en la arriba de la mesa y yo quiero sacarlo. Mi propósito, creo algo para sacar el clavo. Por ejemplo, creo una pinza. Origen pinza con un propósito, voy a sacar el clavo. Vengo, saco el clavo. Y ya está. El humano dice, después de sacar el clavo, escúchame una cosa. ¿Y si yo me peino con esto, qué tal? ¿Y si golpeo para clavar el clavo con esto? Y empecé a investigar, a decir que se desdobla en el pasado, en el futuro, y empieza a inventar, y empieza a ver qué pasaría si yo... Y está bien, porque eso va a ser llevado a una información para saber todas las cosas, las carencias que tenemos y todas las cosas mal que hacemos. Está bien, está todo bien, porque eso va a llevar a una información. Mirá, la próxima generación, vamos a avivarlo un poco, porque mandamos uno que les iba a avivar del todo y lo crucificaron. Hacen todo al revés. Están liquidando el planeta. Estos tipos no entienden nada. Entonces por eso aparecen los niños índigos, los que están avispados todos. Todos los niños nuevos vienen con la lección aprendida. Mi nena de 11 me da cada paliza con la computadora que no puedo creer. Habla español, inglés, francés, coso. ¿Y cómo hace? Nada, vienen con otra cosa. Ya nuestro ADN empezó a cambiar y va a seguir cambiando. Hasta que cuando haga un número crítico de personas que están en una conciencia más ampliada, todo va a andar bien. Porque los demás van a decir, no, para. Ya no puedo hacer esto porque no me dan pelota. Es decir, no me hacen caso, dicen que no.
Sin pelear, nada, nadie va a pelear nada. Sí, es que nosotros como seres que tenemos que descubrir nuestra realidad, tenemos una experiencia terrestre. Sí. La experiencia terrestre, desde el punto de vista yógico, es como un desarrollo en el espacio, en el tiempo, sí, de lo que exactamente al nivel espiritual se desarrolla mucho, mucho más rápido. En la manera en la cual la persona puede sintetizar las experiencias que se desarrollan en el espacio y el tiempo, es decir, la experiencia terrestre, puede tener una síntesis sobre lo que está desarrollando, es exactamente que se integra en una dimensión superior donde estas informaciones están de hecho sintetizadas. Es decir, en la medida en la cual una persona concientiza su existencia, trata de tener experiencias unificadas, integrales y no separados, así como existen de un modo de la conciencia común de la mente, porque la mente también es secuencial, mientras que la intuición, nuestra estructura superior, es instantánea. Y cuando nosotros creamos las condiciones para superar lo que es secuencial, nos integramos de un modo directo en un nivel superior de conciencia. Y lo que nosotros tenemos que hacer, no tenemos que inventar la espiritualidad, no tenemos que inventar ningún dios, porque nosotros descubrimos lo que existe. Y es fundamental que esta es una modalidad natural de desarrollo del ser humano. No, no se te impone nada, vos armonizas tu ser, vivís una mejor existencia incluso en el mundo físico, pero también te integras en el orden cósmico y no te sentís más ni sufriendo ni separado del resto del universo, sino que te integras como una pieza, en un engranaje más grande. Y la solución es tratar de realizar esta síntesis, realizar una orientación de nuestro ser hacia lo que es profundo, hacia los niveles superiores del ser, y así ves cuál es el papel de tu ser, el papel del mundo manifestado dentro de un universo global. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando no agarras ese camino? Mirá lo que te voy a contar. A ver. Vos decís, no, ¿qué me voy a poner con esta pavada de la espiritualidad? Pierdo tiempo. El tiempo es oro, yo lo necesito porque tengo que producir éxito, dar de comer a mis hijos, tengo que laburar, hermano. No me vengas con pa perder el tiempo, que es oro, en eso, ¿verdad? Sí. Entonces, yo me identifico con mi empresa, ¿verdad? Me mato por estar ahí, yo soy mi empresa, gano guita a montones, tengo mucha plata. Cuanto más plata tengo y más cosas tengo, más me cosifico, porque además tengo el problema de cómo hago para mantener todo eso que tuve. Ya tuve un problema. Pero eso me hace que, de alguna manera, yo siento una especie de vacío, porque hay cosas de mi ser que yo no estoy haciendo. Yo no soy empresario, yo soy. Estoy trabajando como empresario y estoy buscando éxito para tener lo que tengo que tener. Pero que me importó más la cantidad, pero yo no pasar por arriba del otro, porque la oportunidad es ahora y tengo que llegar antes, pegar primero, y ahí estoy. Se me empieza a hacer como una especie de vacío interior, que yo me siento mal y no sé por qué. Tengo todo, ¿verdad? Tengo todo, tengo plata, tengo todo, y sin embargo hay algo que no. Y cuando digo, mirá, vamos a mirar una flor, mirá qué lindo, cómo huele. Digo, dejate de mormar, yo el tiempo lo tengo para esto, vivo apurado para esto. Entonces, mirá lo que pasa. Entonces el niño un día dice, mirá, la muchacha que trabajaba conmigo me dijo de no sé, conversar, y fuimos y miramos una flor, tomamos una cosita, y después tomamos otra copita, y después un día salimos juntos. Pero no me importa, no pasa nada, no le hago mal a nadie. Yo me tomo una copita, salgo con la chiquilla y no pasa nada. ¿A quién le hago mal yo con esto? Nada. 2 meses después le digo, vos sabés que, no sé, estoy un poco preocupado por ver lo que pasa. A los 6 meses dice, no sé qué tengo, no me llama, no me escribe, creo que no me ama más. Me volví dependiente de eso. Soy un adicto a eso. Y lo mismo pasa con el alcohol, y lo mismo pasa con el cigarro. El hueco, ese vacío, lo llenas de la misma basura que está alrededor tuyo. Y entonces te enfermas más todavía.
Sí. La adicción es llenar ese hueco vacío que tenés que llenarlo con cosas buenas, con la misma cosa. Y seguís así. Entonces después tenés una fortuna, andás todo bárbaro, probablemente seas el muerto más rico del cementerio, pero sos infeliz. Ahora cuando contabas esta, que una persona tiene una empresa y todo anda muy bien, me vino en la mente exactamente la experiencia que creo que la vivieron muchos para entenderla bien. Estás durmiendo, estás soñando una maravilla. Estás soñando que estás en un lugar muy lindo y en el mismo tiempo sentís que viene el momento para despertarte. Sentís que de un modo dejas tu sueño y tenés que volver hacia la realidad. Bueno, hacia otra realidad. No sabemos cuál es más real. Sí. La del sueño o la de acá. Pero sentís que ya es el momento de dejarla. Claro. Bueno, es exactamente este apego que la gente lo tiene. Pero no quiero despertarme. Quiero dormir más. Claro. Quiero, y yo creo que la humanidad hoy en día pasa exactamente por este momento. Quiere dormir un poquito más. Porque el sueño, se apegaron al sueño. No necesariamente que el sueño es más feliz que la vida que se puede desarrollar acá. Se apegaron a algunas, pero como yo hice toda la vida esta cosa, no puedo dejarlo ahora. Yo quiero un poquito más en este mundo. Pero ya se hace de luz, ya se hace la luz cada vez más fuerte, cada vez tenemos que despertarnos. Incluso podemos ver que unos alrededor de nosotros, en el cuarto donde dormimos, vemos que ya se despertaron, y nos viene el momento cuando nosotros también tenemos que despertarnos. Claro. Y el despertar se produce así, gradualmente. No va a ser una revolución espiritual global, sino que va a ser a través de varias personas que se despiertan, y a un momento, cuando se logra la masa crítica, como decías, ya todos se van a despertar. Claro. Y esta es la vida. Y sí. Bueno, y con esto terminamos la emisión de hoy. Quiero agradecerte mucho por la presencia, por lo que nos contaste, porque fueron así experiencias directas. Y bueno, capaz que nos vamos a encontrar en otras situaciones después que volvés de tus nuevos éxitos, para ver qué otras experiencias espirituales lográs. Claro. Porque vos te vas para estar atento en lo que es espiritual. En el fondo, no sé si soy muy auténtico en esto, pero te lo voy a decir, capaz que esto me hace auténtico. Resulta que hay una cantidad de gente que se arrima a decirme: Raúl, ¿qué tomás? ¿Qué es lo que haces? Y entonces yo les digo toda esta otra parte. Pero si yo no fuera campeón del mundo, si yo no fuera, no tuviera esta vida que aparece como esplendorosa, no llamaría la atención. Entonces, me parece que me mantengo un poco en eso para mostrar que se puede, para mostrar que cualquiera puede, y que no es problema de viejo nada. El que quiere seguir siendo viejo, con todos los adjetivos que le agregue, que siga. Pero el que llega a cierta edad y no cambia, sigue siendo viejo. Y el que cambia es sabio, no porque sepa más, sino porque saborea la vida. Bueno, te agradecemos y te confío que yo te invité sin saber nada de ti, solo el nombre. El universo conspira. Sí, el universo. Bueno, gracias. Bueno, y gracias a ti, un placer estar acá. Bueno, igualmente, y gracias a todos los que nos escucharon, y nos vemos el próximo lunes. Que seas el ejemplo de lo que querés transformar en el mundo. Volvemos el próximo lunes, de 13:30 a 14:30, en Uniradio, la radio de la universidad. Un desarrollo interior que lo tenés así de antes, y que lo orientaste en esta dirección, y después la vida te mostró también otra dirección después de haber acumulado una experiencia al nivel competitivo, le podemos decir al nivel del ego, porque el deporte competitivo más desarrolla el ego, y una vez que el ego se desarrolla suficiente, es decir, lo puedes superar. Pero es difícil, y yo te felicito que lograste a superarlo y pasar desde un perfeccionamiento del ego en buscar el sí real, el ser, como decís vos. Sí,
Yo estoy seguro que tenemos un ser interior, absolutamente seguro. Yo creo que el ser humano, como las dos palabras lo dicen, tiene una parte humana, que es la que conocemos más, que es la que trabajé toda mi vida, ¿verdad? Pero es ser, el ser humano. Y ese ser está transitando una experiencia humana, ¿verdad? Sí. Pero vos te das cuenta de eso, en el caso mío, por contraposición. Cuando vos tenés tanta cantidad de algo, la cantidad enferma, la cantidad enferma, el hacer en cantidad enferma, el tener enferma, el lograr éxito y yo me envanezco porque saqué ventaja y tuve mis conveniencias a salvo y los demás no es mi problema, todo eso enferma. Y cuando varios enfermos de este tipo se juntan, hacemos la sociedad que estamos haciendo. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna manera, decís, no, esto no, yo no quiero esto. Porque yo no te conté ese campeonato que gané, ese campeonato mundial, un gringo, un americano, que lo conocí de paso acá. No podía creer que yo fuera a hacer decatlón y que quisiera subir al podio. Ese decatlón fue primero en Finlandia. Entonces decía, porque hablaba un español medio así, decía, no puede ser tú, con 75, querer ganar Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, acá, atletismo, Uruguay, internet. Lo que sucede es que cuando esto me pasó a los 75 años. Hace 5 años que di vuelta la esquina de mi vida. Empecé a agarrar otro camino. Y el que crea que encontrar un camino de coherencia, para ser coherente y cohesivo en tu vida, entendiendo y captando toda esa otra parte que hay del otro lado del espejo de la actividad física, el que crea que es fácil, pierde, se equivocó. No es fácil. Pero es posible, ¿verdad? Es posible y es interesante. Yo lo que puedo dar es testimonio de cómo pude hacer ese cambio, ¿verdad? De ser, aparentemente dedicado al deporte de alta competencia, entrenador de la selección uruguaya de rugby, que ahí tenés que tener una actitud combativa, el enemigo, el otro, reducirlo, limitarlo, ganar. A esta otra cosa que me miran y me dicen, ¿qué te pasa? Cambiaste tanto. Bueno, a mí ahora puede ser también la historia cómo llegaste a la radio. Porque yo tenía previsto así de realizar una emisión en la cual presentar algunos testimonios de personas que tienen unas preocupaciones exitosas más así en integrar la vida espiritual en su ser. Como no sabía a muchas personas, la llamé a Mabel Romero, que ya nos conocemos, y después ella me dijo, una persona, la segunda persona, yo le decía, decime más. Y bueno, al final me dijo incluso tu nombre, así le vino la revelación, y dijo de ti, de tu esposa, que son seres espirituales, y después tenía tantos nombres que no sabía cómo elegirlos. Y decidí de hacer un papelito con cada persona y tratar de dejarme inspirado así, y de sortear la persona a quien la voy a invitar. Y bueno, estuviste elegido y me alegro. Y también me doy cuenta que cada vez que te conozco más, tenés así como una fuente de experiencia directa que yo ahora me doy cuenta que se te despertó esta experiencia dentro de ti que estuvo mucho tiempo. Y también creo que el éxito que lo tuviste en el deporte fue también avanzar un nivel de perfección a través del camino que lo realizaron. Trataron de integrar y de validar incluso otros caminos espirituales, y en este sentido le puedo recomendar la vida y la obra de Ramakrishna, un yogui que a través del camino tántrico llegó a entender su naturaleza y de unirse con su ser profundo, con su realidad última, y después validó incluso otros caminos a través de una práctica directa. Pero hoy tenemos un invitado que tiene preocupaciones en el dominio espiritual, y antes de empezar a desarrollar los temas que las vamos a presentar, le voy a pedir que se presente
Así que, por favor. Bueno, yo tengo muchísimo gusto de estar acá contigo y con la audiencia. Bueno, muchas gracias. También tengo un poco de miedo. Sí, no, porque, te creemos. Porque yo soy, simplemente, me pusieron Raúl. Sí. Por mis padres, Raúl López Barrera. Siempre me gustó el deporte y por eso me hice profesor de educación física. Y durante la mayor parte de mi vida, en mi juventud especialmente, buscaba, me parecía que mi misión era que fueran más fuertes, más rápidos, más resistentes, ganar, ¿verdad? Y así trabajé en los deportes de alta competencia, por ejemplo, la selección uruguaya de rugby, selección uruguaya de básquetbol. Y a determinada altura de mi vida, empecé a darme cuenta que había una especie de paradigma que no había solucionado, porque pensaba que toda la actividad física que estaba desarrollando, pretendiendo educar a mis alumnos, terminaba siendo un adiestramiento para correr más, para saltar más, para ser más fuerte, para ganar, para pelear con el otro, y aprender eso no me parecía que fuera lo correcto. Y empecé a darme cuenta que lo que quería hacer era enseñarles a vivir, aprender a vivir a través de una actividad, preferentemente física, no exclusivamente. Proyecto Yoga en Udelar presenta Sintonía Yoga. Un espacio para el desarrollo integral. Hablamos de yoga. Una enseñanza para la vida desde la vida misma. Con el profesor Octav Ferkeluk y la colaboración de Andrea Ricciardi. Buenas tardes. Estamos de vuelta en el programa de Sintonía Yoga. Hoy tenemos como tema de presentarle y de intermediarla para ustedes el tema de la espiritualidad del ser humano, que de hecho no es un tema separado de lo que el ser humano, sino que hace parte integrante de la profundidad de cada uno de nosotros, y en la medida en la cual nosotros realizamos lo que se debe realizar, llegamos a la misma espiritualidad a través de cualquier camino que sea en la vida. La vida en sí es una escuela que nos lleva hacia esta dimensión nuestra profunda. Hay también en la espiritualidad yógica algunos yogis que después que bueno, entonces empecé a cambiar, no sin antes yo me divierte mucho y soy, aún yo tengo 80 años ahora, ¿no? Es importante. Y toda la vida hice atletismo. Hubo periodos en que mi vida fue bastante azarosa. Y después volví a recobrar esa actividad que me hace sentir muy bien. Y después terminé compitiendo. Y bueno, en los últimos años competí en los campeonatos mundiales de atletismo senior. Y bueno, salí campeón del mundo de decatlón, campeón del mundo de garrocha. Y ahora que cumplo 80, ya cumplí. El año que viene voy a ir a Lyon, a Francia, y me voy a divertir, porque la actitud es distinta. Antes iba a ganar, a pelear, me desgarraba. Y cuando empecé a cambiar y a estar más coherente
con mi vida, parece como que uno ahorra energía y ve mejor tu percepción de tuya y de la vida, parece como más amplia, como más clara, y te hace ahorrar energía y estar bien. Entonces voy, me divierto, y bueno, por ahí de repente voy a ir con mi hija, que yo tengo 80, mi mujer tiene 42, y mi nena tiene 11. Es medio extraño todo lo mío, pero es así. Nos vamos a ir a pasear y a competir. Sí, muy, muy lindo. Y también el hecho que transferís esta actitud de combatir con el mundo externo hacia una actitud de superar los límites que nosotros tenemos. De hecho, se dice que la persona que reprime superar sus límites internos necesita luchar exteriormente. Y de un modo, tanto tiempo que en el mundo actual se podría introducir la espiritualidad y una transformación interior de la gente no va a necesitar más luchar contra los demás. La lucha contra la naturaleza, contra los demás, no tiene que ser reprimida, tiene que ser orientada hacia una transformación interior, hacia una sublimación de las tendencias inferiores y orientarlas hacia algo superior. Pero esta podría ser una modalidad a través de la cual se podría encontrar algunas soluciones reales a lo que nos confrontamos hoy en día en la sociedad. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿verdad?